Los tapatíos tienen muchas ganas de celebrar, así quedó evidenciado este fin de semana cuando se registró una fiesta clandestina en un estacionamiento donde se debió proceder a clausura y sanciones, según refiere el alcalde Ismael del Toro Castro, quien señala que fiestas ha habido en todos lados. Una convocatoria de alrededor de 200 personas, así de esa naturaleza es el primer caso. La verdad es que sí, hemos tenido muchos reportes de fiestas particulares al interior de domicilios, muchos reportes de fiestas en vía pública, no de esta magnitud, y todos atendemos inmediatamente. El edil refiere que se han hecho valer algunos reglamentos específicos como el antirruido y otros más para poder contener la concentración de personas en tertulias. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.